¿Me contestas una pregunta de una vez por todas? Dejo mi comentario como en todos mis vídeos. Buenos días, Nakamas. Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Que por cierto me he levantado de la siesta exclusivamente para grabar este Preguntas y Respuestas, con lo que si hoy me veis un poco más patoso o con una voz más de subnormal o lo que sea, es porque hace 10 minutos estaba tumbado en la cama, ¿vale? Y ahora que comience el Preguntas y Respuestas. Gabriel Rengifo me hace la primera pregunta y me dice: ¿crees que Chopper vuelva a encontrarse con sus padres? Sinceramente no creo que vaya a haber un reencuentro. Es que esa luz es... ¿Qué hago yo con esa luz? A ver, es que... ¿Qué hago yo con ese puto flash así que parece celestial? ¿Qué coño hago con eso? Y ahora, es que ¿por qué se ven rayitas aquí? Es que... ¡Nunca me ha pasado esto, tío! ¡Oh! A ver, a lo que iba. No creo que vaya a encontrarse con sus padres, ya que sus padres simplemente son unos renos de mierda. O sea, no tienen ni mentalidad de humano ni nada. Con lo que en caso de que se encuentren, pues bueno, el único que podría hablar con ellos sería Chopper. Pero es que no aportarían nada. Y además tendrían que volver a la isla de Drum. Con lo que yo veo bastante inútil ese reencuentro. De hecho, en ningún momento Chopper ha hecho mención de... O sea, como que les echa de menos ni nada. De hecho, igual ya estaban muertos cuando conocimos a Chopper, porque son animales, no viven mucho tiempo. Entonces, yo creo que sería irrelevante en caso de que nos cruzásemos con ellos y, repito, no creo que vayamos a encontrarnos con ellos. Yoli me pregunta, ¿tocar los pechos de Nami o darle la mano a Zoro? A ver, es que... Por muy fanboy de Zoro que sea, yo le daría la mano a Zoro encantado, pero por muy fanboy que sea... Es que los pechos de Nami son otra cosa, ¿sabes? O sea, ¿qué pongo yo antes que tocar los pechos de Nami? ¿Qué pongo yo antes? Pues nada. El mendigo 77 me pregunta, ¿no te da la sensación de que todos los supernovas se están aliando con el fin de acabar con todos los Yonkous y que es un guiño de Oda a que la denominada peor generación supere por completo a la anterior? Alianza de Luffy y Law, alianza de Hawkins Kid, Apu Killer, etc. Esta posible alianza con Capone y todas... tienen en común lo mismo, derrocar Yonkous de la anterior generación. Justo el nuevo Yonkou Kurohide es el único que no está siendo objetivo de los supernovas. Y es el único que no es pirata de la anterior generación como tal, como su segunda juventud. Es verdad, y justo, esta pregunta fue formulada antes de este último capítulo del manga, pero es que encima este último capítulo es que potencia muchísimo más lo que tú estás diciendo, porque como sabemos, Capone y Luffy seguramente se alíen. Entonces ahí sería una nueva alianza de supernovas con el fin de destruir a un Yonkou. Bueno, Luffy y Sanji solo quieren destruir la boda, pero como Capone quiere destruir a la Yonkou, pues seguramente Luffy y así aprovechen también. Entonces, es verdad que, o sea, tienes razón, no puedo rebatirte nada. Es verdad que se están juntando supernovas para derrotar a los Yonkous. Y yo tengo la teoría de que después de derrotar a los Yonkou no va a haber nuevos Yonkous, sino que simplemente... va a haber piratas poderosos que hayan derrotado a Yonkos, pero no va a haber Yonko, el sistema de los Yonko, digamos. Con lo que sí, tienes toda la razón, yo creo. KaiserKevin99 me pregunta, ¿crees que Oda en la saga de Wano crea un ninja como homenaje a Naruto con la zona mística del Kyuubi? Saludos desde Argentina. Saludos desde España. No creo que llegue a tanto homenaje. Sí que pueden hacer un guiño a Naruto, pues porque son amigos, sus creadores, Eiichiro Oda y el de Naruto, que no sé cómo se llama, por cierto. Pero tanto como un Kyuubi, para empezar, porque tendría que ser una persona muy importante, muy poderosa, para llegar a tener la Zoan del Kyuubi, la Zoan mitológica del Kyuubi. Y no creo que quiera hacer un guiño tan importante, con lo que puede ser que como guiño veamos ninjas, incluso alguno que se parezca a Naruto, o alguno que se parezca a alguno de la aldea de Naruto, o simplemente jutsus, técnicas en plan de estas de... que salgan en Naruto, que de hecho ya hemos visto alguna, como el clon de sombras, por ejemplo. Ranking 024069, no sé por qué os ponéis tantos números en los nombres. ¿Habrá el despertar de Jack y cómo será? Bueno, por lo menos, si en la Zoan prehistórica y en las mitológicas es igual que en las Zoan normales, según Crocodile, como dijo Nimpel Down, el despertar de las Zoan es simplemente tener mucha más resistencia física, recuperarse antes. Entonces esto en Jack tendría mucho sentido, porque es un tío con mucha fuerza, que se ve que después de la hostia que le metió Zunisha, está en el mar hundido sin más, o sea, no está muerto ni súper cansado ni nada por lo que parece ser.
Entonces, yo creo que ya la tiene despertada Jack y es igual que en las Zoas normales, es decir, mucha más resistencia y fuerza. Alberto, muchos números, me pregunta: ¿por qué crees que ciertos personajes tienen una cicatriz o marca en el lado izquierdo de su rostro? Como Luffy, Garp, Dragon, Sabo, Zoro. ¿Crees que tienen relación? No creo que tengan relación. De hecho, igual hasta ya sé por qué es. Puede parecer una tontería, pero yo cuando dibujo, a mí a veces me da también por dibujar, y cuando dibujo igual, pues, si dibujo que el pelo le tape un lado de la cara. Siempre tiendo a taparle el lado derecho de la cara, no sé por qué, no me sale hacia el otro lado, parece una tontería, pero son manías mías. Entonces Oda puede tener igual también esa cosa de tender sin querer a hacer la cicatriz todo el rato en el lado izquierdo. Parece una tontería. Y bueno, la única relación que veo entre estos es que todos tienen relación con Luffy. Sabo es su hermano, Gar su abuelo, Monkey Dragon su padre, Zoro su vicecapitán y todo. O sea, todos tienen relación con Luffy, es la única relación que le veo. Terror Nocturno me pregunta: ¿crees que Kobe tomará alguna Gomu Gomu? ¿Y cuál crees que sería? Saludos desde mi váter. Saludos desde mi silla no gamer. Yo creo que te refieres a Akuma no Mi, espero, porque si fuese una Gomu Gomu, pues jodido está. Pero de comer alguna no Mi. No creo que vaya a comer ninguna Akuma no Mi. Ha sido entrenado por Garp y yo creo que va a seguir el estilo de Garp. Es decir, haki, puro haki, a tope de haki. Va a tener uno de los hakis más fuertes de la serie. Y eso se demostrará a lo largo de la serie. Seguramente al final, cuando ya se enfrente a Luffy, se verá como cuando choquen puños o algo así, pues tendrán un haki muy igualado Luffy y Kobe. Pero no creo que vaya a comer ninguna Akuma no Mi por eso, porque es al ser como alumno de Garp, digamos, es un poco el paralelismo del vicecapitán. Vicealmirante, perdón, vicealmirante. Gabriel Rengifo me... Espera. Creo que este tío ya me ha hecho una pregunta antes y le he respondido. Va, da igual, yo me siento mejor. ¿Cómo reaccionarías si el subnormal de tu hermano te interrumpiera la muerte de Luffy y de algún otro Mugiwara? ¿Cómo sucedió con la muerte de Ace? Saludos desde Raftel. Coño, ¿cómo has llegado ahí? ¡Qué cabrón! Para los que no sepáis esta historia, es que conté hace una semana, que no lloré la primera vez que vi la muerte de Ace porque estaba tumbado viendo en el ordenador, viendo la muerte de Ace súper metido, y justo en el momento en el que iba a atravesar el puño a Kainu, a Ace, se me lanza el subnormal de mi hermano a jugar o a tocarme los huevos o lo que sea, es un toca huevos experto, y se me lanzó y justo me distraje en el momento en el que le atravesaba el puño y me dio una rabia y le tengo un rencor guardado por eso, y de ahí esta pregunta. Y como me lo haga, es que te juro que ya no le hablo. Es que no le hablo ya, o sea, ya me jodió la muerte de Ace y todavía tengo ahí en el cocoro un poco de resentimiento. Como me haga eso con la muerte de Luffy, es que me lo cargo. Creo que sí, el puto amo, y acabo de solucionar el problema de las rayitas de luz. Vamos. Fernando Irreño me pregunta: buen día, ¿crees que Jin aparezca en defensa del Barati o por lo menos en esta saga? Saludos desde Bucaramanga, Colombia. Saludos desde España. Y sinceramente creo que si tiene que aparecer en una saga, que dudo que aparezca, a día de hoy me reitero, digo que dudo que vaya a aparecer otra vez, aunque se prometieron que se verían. En caso de aparecer en una saga, tiene que aparecer en esta saga. ¿Por qué? Porque esta saga está exclusivamente dedicada a Sanji, completamente. Y segundo, Jin, no sé si será por su cara de yonki o qué, pero me pega mucho que Jin esté en los bajos, en el bajo mundo, digamos, en el mercado negro de One Piece. Y sabemos que a la boda del té van a acudir mucha gente de ese mundo, del bajo mundo. Entonces, puede ser que Jin sea uno de los invitados. Es lo más posible que veo para que haya un reencuentro entre Jin y Sanji, y tiene que ser en esta saga por cojones, porque si no, no va a aparecer de repente que es un gran capitán y no sé qué, y se folla a todas las bichas del mundo, no, porque Jin es un pringadete al fin y al cabo. Entonces yo creo que es la mejor saga esta para que aparezca, y eso, como he dicho, pues que sea un jefecillo o un subordinado del bajo mundo, y esté invitado a la boda de la fiesta del té, y ahí se encuentren, y a ver qué pasa. David Rodríguez me pregunta: ¿qué opinas de la animación de One Piece después del time skip? No quiero hablar mucho de esto porque voy a hacer un vídeo exclusivamente sobre la animación de Toy Animation a One Piece, porque estoy bastante disgustado con ella, no me gusta mucho lo que están haciendo, pero después del time skip noté una mejoría en lo que es la definición del personaje, o sea, como cuando tú sacas una foto con una cámara antigua o sacas una foto con una cámara 4K, motherfucker bitches in the sky, pues que se nota la diferencia, se nota más definido todo.
Entonces, cuando quieren hacer un rostro de una persona concretamente, la definición es buenísima. Ahora, hay cada foto de... O sea, cada fotograma, digamos, de un movimiento de que están haciendo no sé qué o no sé cuál, que es para llorar de la risa, y lo veréis cuando suba el vídeo de esto exclusivamente. Fernando Bustamante me pregunta... ¿Tú piensas que Shanks tiene un poneglyph y si es así, se lo dará a Luffy o él tendrá que quitárselo? No creo que Shanks tenga un poneglyph. Hombre, igual tiene un poneglyph corriente. Un road poneglyph no creo que tenga, porque se sabe la ubicación de tres y uno no se sabe dónde está. No entiendo por qué se tendría que saber que Kaido tiene uno y que Big Mom tiene otro, y no se tiene por qué saber que Shanks tiene otro. Entonces yo creo que Shanks no lo tiene, si es un road poneglyph. Y si es un poneglyph normal, no creo que tenga que quitárselo. Al fin y al cabo, hasta ahora todo han sido facilidades. O sea, bueno, facilidades no sé qué digo. Por ejemplo, en el Road Poneglyph de Zou, Luffy no ha tenido que ganárselo. Bueno, sí, ha tenido que ganárselo en el sentido de porque ha ayudado a todo el mundo en Zou, entonces ahí se lo ha ganado. Pero no quiero decir, o sea, no creo que Shanks le ponga a prueba para un simple poneglyph normal, que no revela dónde está Raftel ni nada, solo revela un poco de historia. Y eso le interesa más a Nico Robin, eso a Luffy en sí se la viene sudando un poco. Entonces yo creo que no va a hacer que se lo gane, simplemente dirá, mira, tengo un poneglyph, ¡ey! Y ya está. El Dashi me pregunta, ¿qué pasaría si Oda muere? No os preocupéis, esto lo he recibido muchísimas veces, simplemente no, porque Oda muera, no se va a dejar de hacer One Piece. Es una franquicia enorme, da muchísimo dinero, además de que es una obra de arte y hay millones de fans en todo el mundo que lo quieren. Entonces no podría dejarse porque Oda muera. Hay muchos editores, bueno, editores de confianza, no sé si tiene 3 o 4, que saben el resto de la historia al igual que Oda, entonces ellos serían los encargados de seguirla. Lo que pasa es que hasta ahora Oda es el que se lleva un poco el mérito de todo, digamos. Pues qué troleada de Oda, qué troleada de no sé quién, pero es que igual el 60% de las troleadas no las hace Oda, sino uno de sus 4 o 5 editores de confianza, porque también ellos apoyan mucho a la historia de One Piece. Sí, posiblemente os acabe de arruinar la adolescencia con esto, pero da igual. Oda también sigue siendo un crack de las troleadas. Jesús Camargo me pregunta, ¿crees que Big Mom tenga su fruta despertada? Y si es así, ¿crees que convierta todo su alrededor en homies? Yo creo que primero es un Yonkou. Un Yonkou no puede no tener la fruta despertada, yo pienso eso. Si Doflamingo lo tiene, Big Mom tiene que tenerlo por cojones, así de claro. Así que yo creo que despierta la tiene. ¿Y cuál sería su despertar? Yo creo que ya nos ha mostrado su despertar. Lo que pasa es que no se le ha dado la importancia de que está despertada, pero sí que está ya despertada, y es el hecho de dar alma a los, o sea, a los homies, digamos, a dar alma a cosas. Porque yo creo que su fruta, sin su despertar, simplemente es arrebatar la vida y quedársela a ella. Y el despertar, pues sería ya Fa, o sea, lanzarlo al exterior, algo ajeno a su cuerpo, como sabemos que es el despertar, por lo menos en Doflamingo. Con lo que yo creo que es eso, o sea, no despertada, para ella la vida, el alma, digamos, de a quien se lo ha robado, y el despertar, ¡fum!, poder lanzarlo a diferentes cosas, y de ahí los homies. Otra vez me dejaste a un lado con mi pregunta. Quinto, ¿ves Hentai y Hentai de One Piedra? No sé qué es One Piedra, pero suena interesante. A ver, no tengo como afición ver Hentai, ni mucho menos, pero obviamente alguna vez sí que he visto, joder. Y al igual que yo, el 80% de los fans de One Piece. Y no pongáis esa cara, pillines, no pongáis esa cara que os he pillado. Que yo ya he hablado con mucha gente y también lo han hecho. No cuela. Y de One Piece, pues seguramente sí, creo que sí que he visto, pero es que el Hentai me parece tan rancio, tan monótono, es... Dos imágenes, pa, 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 pa. Han pillado un audio de un porno japonés de por ahí, sin más, y lo ponen, y ya está, y no. Es muy rancio, la verdad, es muy rancio. Habría que hablar con algún animador para que hiciese un buen hentai de One Piece. Habría que hacerlo. Iván G. Bertaccini me pregunta, sabemos que Luffy derrota o hace aliados a los Ichibukai, pero Kuma y Ojo de Halcón, ¿serán aliados o enemigos? A ver, primero voy a quitarme de encima a Mihawk. Mihawk no creo que aporte nada, va a ser irrelevante. Ya ha aportado su granito de arena entrenando a Zoro. No creo que vaya a hacer mucho más, sinceramente. Pero de verse aliado o enemigo, lo veo muchísimo más como aliado, muchísimo más. Si en su día peleó contra Luffy en Marineford, fue pues porque estaba de Shichibukai y tiene que cumplir la labor que tiene pactada con la Marina.
pero no creo que vaya a ser enemigo. Y Kuma es un tema complicado, porque ahora mismo Kuma no es Kuma. Pero también tenemos la cosilla de que Kuma ha sido modificado por Vegapunk. Y Vegapunk sabemos que no es de la Marina ni del gobierno mundial. Algo tiene ahí, todos sabemos que tiene algo, que está infiltrado en la Marina, que está secuestrado. Pero algo tiene que realmente no es de la Marina ni del gobierno mundial. Entonces eso puede afectar en Kuma, la modificación que le haya hecho. Puede ser que le ayude a los Mugiwaras como ya le ayudó en el Time Skip, que fue Kuma el que defendió el barco. Entonces, Kuma yo lo vería más como aliado, porque puede ser que Vegapunk haya toqueteado algo ahí en Kuma para que cuando vea un Mugiwara o vea a Vegapunk y les diga ¡ayuda a los Mugiwara!, pues Kuma va tan feliz a ayudar a los Mugiwara. Algo hay ahí que yo creo que Kuma va a ser aliado nuestro. Y ya la última pregunta de este vídeo me la dice Jordi Shalapat y me pregunta: hola, espero que me respondas, que ya es la que vez que te escribo, jajajijoju. Bueno, pues mira, al final, intentando, al final sale, ¿no? ¿A qué crees que se refieren los Mink cuando hablan del amanecer del mundo? Postdata, ¿el universo es infinito o eterno? Justifica tu respuesta. Mira, lo de que el infinito es... lo de que el universo es infinito o eterno, eso voy a dejarlo pasar, porque a mí esas mierdas metafísicas que producen dolores de cabeza y no llevan a ningún lado realmente, me ponen de mala hostia. Así que esa pregunta que le fuquen. Y lo segundo, ¿a qué crees que me refiero los Mink cuando hablan del amanecer del mundo? A ver, yo creo que los Mink siempre han tenido relación con la gente de Wano, eso lo sabemos. Y los de Wano han sido los que han escrito los Poneglyph. Entonces, sabemos que los de Wano saben cosas del siglo vacío. Y si los de Wano lo saben, posiblemente se lo hayan contado a los Mink o tengan la idea, digamos, un poco por encima de lo que es el siglo vacío. Y puede ser que están esperando a alguien, Luffy, obviamente, aunque eso no se sabe todavía, que vaya a hacer el llamado amanecer del mundo, que le llaman los Mink, que es básicamente, yo creo, que derrotar al gobierno mundial, hundir todo lo malo y, digamos, hacer amanecer una nueva marina, un nuevo gobierno, o sea, algo, digamos, un mundo nuevo, un buen mundo, digamos. Es que es difícil de explicar, no sé si lo estáis entendiendo. Yo creo que sí, a ver, tampoco creo que le he explicado tan mal, pero básicamente eso, el amanecer del mundo, pues eso, joder, pues que mandan a la mierda todo y nace un nuevo mundo que es muy bonito y maravilloso. Fin. Qué oscuro, ¿no? Nada, da igual. Bueno, nakamas, y hasta aquí llegan mis preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado. Si queréis participar, las preguntas abajo. Y ya que estoy, voy a autohacerme un poco de spam. Seguidme en el canal secundario que tengo, el Quinto Empotrador, que lo dejaré abajo en la descripción. Si queréis ver de qué va, mi primer vídeo lo explica, de qué va el canal. Luego también seguidme en Twitter, en Instagram, etc, etc, y todas las cosas que decimos los youtubers. Y nada más, nakamas, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, regaladme un like y suscribíos. Un saludo, nakamas, y hasta mi próximo vídeo.